Bien, pues es verdad que vamos a retomar las actividades, vamos a retomar la temporada y a mí me gustaría comenzar esta temporada con un mensaje que creo que se va a convertir en una serie, lo creo, pero que se titula este mensaje A la mesa del rey. Y quiero que me acompañéis a un pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, versículos del 5 al 13, donde localizamos una historia que no es muy conocida, pero que es una historia muy interesante. Y con ella vamos a hablar acerca de lo que significa vivir a la mesa del rey o ser invitados a la mesa del rey. Dice así el texto: Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de, y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Continuamos, dice el texto, y tenía 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es una historia muy interesante y poco conocida, pero que yo creo que nos revela un mensaje muy emocionante y muy pertinente para nuestras vidas. Fijaros que este pasaje lo hemos cogido al final, pero comienza con David levantándose de un sueño, de su descanso, y cuando se levanta nostálgico y recuerda a un amigo que se llamaba Jonatán, que fue el mejor amigo que tuvo David, y se levantaba echándolo de menos, y entonces trató de hacerle un homenaje a Jonatán y quiso buscar algún hijo que le hubiese quedado a Jonatán para tener de este hijo misericordia. Y entonces reunió a sus siervos y les preguntó, ¿le habrá quedado algún hijo a mi amigo Jonatán al que yo le pueda hacer misericordia? Y los siervos de David buscaron y por fin le dijeron, sí, fíjate, hay uno. Hay un hijo de Jonatán que vive en Lodebar. Y David dijo, pues venga, rápido, mandadlo traer. Y cuando lo traen delante de David, David le restituye todo lo que le pertenecía a sus padres, a su abuelo Saúl y a Jonatán. Le restituye todas las tierras, pero además le invita a comer cada día en su mesa como uno más de sus hijos. Y parece que el texto enfatiza mucho este hecho, porque si os fijáis, lo hemos leído e insiste hasta cuatro veces. Hasta cuatro veces el texto menciona que Mefiboset, aquel hijo de Jonatán, al que David le quiso hacer misericordia, lo que enfatiza el texto es que David dice que se quedara a comer a su mesa como uno más de sus hijos. Pero antes de ver lo que significa quedarnos a comer a la mesa del rey,
Me gustaría que viésemos quién es este Mefiboset, porque detrás de él hay una historia muy dramática. ¿Sabéis? Mefiboset tenía 5 años y él vivía en el palacio, porque él era el nieto del rey Saúl y era el hijo de Jonatán. Él era un príncipe y vivía en el palacio, pero con 5 años ocurrió algo muy dramático. De repente, a los 5 años, su padre y su abuelo, en una batalla contra los filisteos, mueren. Y en ese momento en el que Saúl y Jonatán mueren, la nodriza, la cuidadora de Mefiboset, se inquieta y dice: ahora que ha muerto el rey, ahora que ha muerto el príncipe, los opositores de la casa real van a venir y van a acabar con el resto del linaje, van a acabar con todos, así que yo voy a rescatar y voy a esconder a Mefiboset para que nadie lo encuentre y nadie lo mate. Y entonces esta nodriza coge a Mefiboset y sale corriendo, y de repente, cuando sale corriendo, tropieza y el niño se le cae. Y el niño, al caerse, queda lisiado de ambos pies y nunca, nunca, nunca más se recupera. Así que aquel día, 25 años atrás de este acontecimiento, el niño quedó huérfano. El niño perdió el trono y perdió su identidad como príncipe heredero. El niño perdió todas sus propiedades, todos sus bienes, todas sus posesiones. El niño perdió la movilidad de ambos pies. 24 años atrás. Un día perdió su identidad, perdió a sus padres, perdió sus posesiones, perdió sus facultades y terminó viviendo escondido en un pueblo llamado Lodebar. Lo significa no, Debar significa palabra. Vivió en un lugar donde no había palabra, donde no había comunicación, donde todo era silencio, donde vivían los proscritos, donde vivían los anónimos, donde vivían los ignorados, donde vivían los clandestinos, donde vivían los perseguidos, donde vivían los perdedores. Lodebar era un lugar desierto, Lodebar era un lugar donde no había fruto, donde no había futuro. Lodebar era el lugar para los marginados, para los lisiados. Lodebar era el lugar para los que lo habían perdido todo, para los que habían perdido sus sueños. Y allí vivía este que fue llamado a la casa del rey. Yo creo que él vivía allí, dice el texto, sintiéndose como un perro muerto. Porque le dice a David: ¿quién es tu siervo que no es más que un perro muerto? Para nosotros, perro muerto a lo mejor es un insulto, un descalificativo, pues sin demasiada importancia. Casi es peor que te llamen perro mojado, ¿verdad? Que te dicen, hueles como un perro mojado. Pero perro muerto, pero en la cultura bíblica no había peor descalificativo que te llamasen perro. El ser un perro es que eras lo peor de lo peor, era el peor insulto que había, pero no era solamente un perro, era un perro muerto, y eso le añadía dramatismo al insulto, porque para los judíos cualquier cosa muerta era algo a lo que no había que acercarse. Cualquier cosa muerta era algo inmundo. Así que así se sentía en Lodebar. Sin valor, sin futuro, sin esperanza, deprimido, angustiado, amargado. Así vivía allí, maldiciendo el día que ocurrió todo aquello,
resentido con la nodriza que le dejó caer, resentido con la sociedad que le dio la espalda. Así vivía él en Lodebar, en una profunda depresión, y de repente, esperando que en cualquier momento el rey lo encuentre, esperando que en cualquier momento el rey venga a terminar con él, porque era el hijo del rey Saúl, esperando que en cualquier momento le llegase eso que él ya pronosticaba: soy un perro muerto, en cualquier momento el rey me localiza y me mata. Y de repente sus peores temores se hacen realidad y la carroza del rey llega a su puerta en Lodebar, lo cogen y le dicen: el rey te llama. Y él, temblando, sube a aquella carroza y dice: aquí llegó mi día, esto no es lo que esperaba. Lo que esperaba era que el rey por fin me localizase y acabase conmigo. Y de repente llega al palacio del rey, llega a la audiencia con el rey, y el rey le dice: Mefiboset, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque él ya esperaba lo peor. Le dice: no tengas miedo, te he traído para hacer misericordia contigo. Te he traído en memoria de tu padre Jonatán, que era mi mejor amigo. Jonatán me amó como no me amó ninguna mujer. El amor de Jonatán para mí fue mejor amor que el amor de cualquier mujer. Fue el mejor, fue el amor más puro que he experimentado en mi vida. No tengas miedo, yo te he traído por el recuerdo de tu padre Jonatán, y voy a tener misericordia de ti. Y te voy a devolver todas las propiedades que te pertenecían, que le pertenecían a tu padre, que le pertenecían a tu abuelo. Todas esas propiedades te las voy a devolver. Pero no solo eso, Mefiboset, no solo eso. A partir de aquí, tú te vas a sentar conmigo cada día a mi mesa. A partir de aquí, tú vas a sentarte en mi mesa como uno de mis hijos. A partir de aquí, tú vas a vivir en el palacio, tú vas a vivir aquí en Jerusalén, y vas a ser adoptado, vas a ser como uno de mis hijos. Y yo creo que esa invitación a participar en la mesa del rey fue lo que poco a poco sacó a Mefiboset de Lodebar. Fue lo que sanó el corazón de Mefiboset, de toda su depresión, de toda su angustia, de toda su amargura vital. Fue sentado en aquella mesa que él pudo salir del anonimato. Fue sentado en aquella mesa que él recuperó su identidad. Él nació como príncipe y ahora, sentado a la mesa del rey, era nuevamente un príncipe. Sentado a la mesa del rey, recuperó su propósito en la vida. Sentado en la mesa del rey, pudo soñar otra vez. Sentado a la mesa del rey, se volvió a ilusionar. Sentado a la mesa del rey, volvió a disfrutar. ¿Sabes? Yo creo que esta historia tiene mucho que ver con nosotros. Yo creo que esta historia también es la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un Mefiboset lisiado. Nosotros somos una raza caída. Somos una sociedad rota. Y cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos un Lodebar. Un Lodebar que nadie más conoce. Es un lugar que no confesamos, en el que no hay palabra, donde no hay comunicación. Pero en ese Lodebar escondemos nuestras miserias, nuestras vergüenzas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestras amarguras, nuestros sueños rotos. En cada uno de nosotros
hay un Lodebar, hay resentimiento, hay culpa que le echamos a otros. Hay resentimiento contra la sociedad que nos rodea y que nos dio la espalda en cada uno de nosotros. Hay un Lodebar. Algunos tienen un Lodebar más grande, otros más pequeño. Pero yo estoy convencido de que en todos nuestros corazones hay un Lodebar del que no hablamos, que tratamos de ocultar. Pero ahí está. Y yo creo que Dios quiere que nos sentemos a su mesa para librarnos de ese lugar. Es más, yo no sé si os acordáis que Jesús, en una de sus parábolas, dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que hizo un banquete. ¿Os acordáis? Y que le dijo a sus siervos que fueran e invitasen a unos conocidos y amigos que tenían, que eran prestigiosos. Y esos conocidos y esos amigos pusieron diferentes disculpas para no ir al banquete. Y entonces ese señor que había montado ese banquete dijo: pues entonces, si estos no vienen, id por las plazas, id por los parques, id por las calles y traed a mi mesa a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los lisiados, traedlos a mi mesa y que se alimenten en ella. El reino de los cielos es semejante a una mesa a la que el Señor invita a todos los que están lisiados, a todos los que viven en algún Lodebar. Jesús dijo en su primer discurso: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para sanar a los que tienen el corazón roto, a los que tienen el corazón en Lodebar. Y para sanarnos, yo creo que Él nos invita a sentarnos a su mesa. Y ahora sí te quiero decir algunas cosas que pasan en la mesa del Rey. Lo primero que ocurre cuando tú te sientas a la mesa del Rey es que Él te presenta un banquete. Yo, por lo que veo, sé que muchos de vosotros habéis sido invitados a banquetes este verano, ¿verdad? Y si no ha sido banquete, se le ha parecido y seguro que lo has disfrutado, aunque no fuera la mesa de un rey. Pero dime si no es verdad que cuando te invitan, dependiendo de quién te invite, tú ya te haces una expectativa, ¿verdad? Llegas allí y dices: ¡guau, lo que me espera! Hoy, bueno, que no me esperen en casa porque voy a salir de aquí volando, no, voy a salir rodando. Porque uno, cuando le invitan a una comida, dependiendo de quién, pero normalmente si es aquí en Galicia, una madre gallega, tú vas con las máximas expectativas. Como te invite Betty, como te invite Isabel, las expectativas se vienen arriba porque sabes que lo que te espera es un tremendo banquete. A mí me invitaron unos uruguayos este verano y ya iba para allá, decía yo, el asado de mil maneras. Y es inevitable que cuando te invitan, uno se venga arriba con las expectativas. A veces pues queda defraudado, pero normalmente no, sobre todo si no lo tienes que pagar, ¿verdad? Ayer me invitaron a una boda, y una boda en un lugar, en un pazo gallego, y yo decía: madre mía, y a veces le digo a Poli, no comamos, ya si vamos a merendar, vamos a comer en una boda, esto, y las expectativas se vienen arriba. ¿Sabes? Yo creo que lo primero que hace el llamado de Dios a sentarnos a la mesa es que recuperemos las expectativas en la vida, que recuperemos las ganas de vivir, que recuperemos la ilusión, que
recuperemos el deseo de soñar. Que vivamos la vida expectantes, esperando que Dios nos sorprenda con lo que Él nos va a servir. Yo sé que a veces cuando vivimos en Lodebar por un largo tiempo es difícil. Cuando vivimos una etapa dura, cuando vivimos dificultades, cuando enfrentamos luchas, a veces eso se filtra en nuestro espíritu y rompe y tronza nuestras expectativas de vivir. Y cuando pasamos un tiempo así, de repente nuestras ilusiones desaparecen y nos volvemos pesimistas y vivimos amargados y lo único que esperamos es que nos ocurran todas las leyes de Murphy, que dice una de ellas, si las cosas van mal, aún pueden ir peor. Pero ¿sabes qué? Eso es un error. Vivir sin expectativas en la vida es un craso error. Proverbios dice: según es el pensamiento del hombre, tal es él. Según lo que piensas, así vives. Si vives pensando que no hay nada para ti, si piensas que eres un perro muerto, que no, nadie te va a acariciar, que nadie te va a amar, que nadie se va a acercar a ti, ¿sabes qué vas a vivir? Vas a vivir así, apartando a toda la gente de ti o apartándote de toda la gente, porque según piensas, así vives. Pero lo primero que hace el llamado a sentarnos a la mesa es que recuperemos nuestras expectativas, que recuperemos la ilusión. Y a mí me encanta lo que pasa en esta historia, porque llega lisiado a la mesa del rey, llega acompañado de dos que le vienen introduciendo en la mesa, que le ayudan a sentarse, que le ayudan a levantarse. Porque sabes, a veces cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos con problemas, nos sentamos con dificultades. Sentarnos a la mesa del rey no significa que todas las luchas en nuestra vida desaparecen, no significan eso. A veces nos dicen: ven al Señor porque tus problemas se van a acabar. No, mira, tus problemas no se acaban. Los pies siguen lisiados, sentado a la mesa del rey. Los problemas continúan. Pero sabes, en la mesa del rey puede haber problemas, pero también hay delicias. Puede haber problemas, pero también hay un banquete. Pero también hay alegrías. Pero también hay manjares. Pero también hay cosas buenas que vivir. La vida no se acabó con tu problema. En la mesa del rey hay buenas experiencias, hay grandes sorpresas en la mesa del rey. Aunque haya problemas y dificultades en la vida, hay muchas bendiciones de parte de Dios en su mesa que puedes experimentar y que puedes disfrutar. Así que recupera las expectativas en la mesa del rey. Recupera las expectativas. En la mesa del rey hay alimento que va a reponer tus fuerzas para continuar. No sé cuántos os acordáis de Elías en medio de su depresión. Salió huyendo de Jezabel. Estaba tan deprimido que se quedó dormido. Y Dios le despertó y le alimentó y le puso un banquete para que él se repusiese. A la mesa del rey hay alimentos para que te recuperes, para que te repongas, para que te renueves. A la mesa del rey hay nuevas cosas, hay comida exótica, hay experiencias como la que nos contaba Nate, hay dificultades, pero hay milagros de Dios que puedes vivir. ¿Sabes? El salmo más conocido de la Biblia es el Salmo 23. Y dice: cuando pase por el valle de la sombra de muerte,
Hay valles de sombra de muerte. Sí, hay valles que tenemos que pasar. Pero acuérdate de esto. Es un valle que atravesamos. Ese valle es pasajero. Cuando pase por el valle de la sombra de muerte, hay dificultades en la vida, pero pasarán. El Salmo continúa diciendo, y dice, preparas para mí una mesa en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Hay angustias, hay enemigos. Sí, los hay, están ahí, pero hay una mesa preparada por el Señor. Una mesa en presencia de tus enemigos y tú decides lo que haces. Te quedas de pie contando a tus enemigos o te sientas a la mesa y disfrutas de los manjares que se sirven allí. Tú decides. Estamos llamados a la mesa del Rey para recuperar nuestras expectativas, para recuperar nuestra ilusión, para recuperar nuestras ganas de vivir, para saber que esto que estoy pasando no va a acabar conmigo. Esto no es todo, hay mucho más y hay mucha vida que Dios tiene para nosotros. Así que lo primero que tienes que entender es que Dios quiere que recuperes tus expectativas. Fíjate lo que dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás así? Espera en Dios, recupera la esperanza, recupera la expectativa, porque aún has de alabarle, porque aún Dios te va a salvar, porque aún Dios va a intervenir, aún puedes esperar en Dios. Lo primero que nos hace el sentarnos a la mesa del Rey es recuperar la esperanza, es recuperar nuestra expectativa. Pero vamos a continuar, y lo segundo que hay a la mesa del Rey, lo segundo que encontramos en la mesa del Rey es comunión. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey es compañía. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey son amigos cercanos, son amigos íntimos. Lo segundo que nos proporciona la mesa del Rey es la solución a nuestra soledad. ¿Sabes? A veces estamos entre un montón de gente y nos sentimos solos. A veces estamos rodeados de una multitud, pero estamos solos. Podemos estar aquí en la reunión y la reunión puede estar llena y nosotros nos sentimos solos. Pero en la mesa del Rey hay comunión. El llamado a sentarte a la mesa del Rey es el llamado a vivir en comunión con otros y a superar la soledad. En la mesa del Rey estaba el resto de su familia, estaban sus hijos, estaba Tamar, estaba Absalón, estaba Salomón. A Julián le gustaría sentarse al lado de Salomón. Tendrás oportunidad. Ahí hay compañía, ahí hay consejo. Ahí hay consuelo, ahí hay comprensión. Para uno que vive lisiado, del que todo el mundo se aparta, en la mesa del Rey es rodeado de la mejor compañía. Muchas veces pensamos que la comunión es esto que hacemos, ¿verdad?, entre culto y culto, que es poco más que saludarnos. Nos vemos, qué alegría verte, qué bien te veo, qué tal el verano. Pues pensamos que la comunión es tener una conversación trivial y superficial entre nosotros. Pensamos que la comunión es algo ocasional, ¿verdad?, que ocurre de domingo en domingo. Pero la palabra comunión implica algo mucho más profundo. La palabra comunión implica intimidad. La palabra comunión implica abrir nuestro corazón a otros, revelar quiénes somos de verdad y cómo estamos y cómo nos encontramos y cómo nos sentimos. En la mesa del Rey hay comunión.
Hay comunión profunda, verdadera y real. La comunión profunda, verdadera y real implica autenticidad, sinceridad, dejar ver nuestras heridas, dejar ver nuestra discapacidad, dejar ver que estamos lisiados, como se dejaba ver Mefiboset. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué significa andar en luz? Andar en luz es ser claros, como Él está en luz. Quitarnos las máscaras, quitarnos todo ese filtro de religiosidad que portamos, con el que le decimos a la gente, no, yo, todo me va bien, todo está bien. La verdadera comunión es quitarse todo eso, es vivir en luz. Ser sinceros, ser auténticos y ser vulnerables. Abrirnos los unos con los otros. Y de esa manera encontrar apoyo los unos en los otros. ¿Sabes, Mefiboset cuando se iba a sentar necesitaba, por favor, me ayudáis? Necesitaba el apoyo de los otros. Cuando se iba a levantar, decía, necesito levantarme. ¿Alguien me puede ayudar? No escondía su lisiadura, no decía, todo está bien, no. El Evangelio nos llama a la comunión unos con otros y hasta 50 veces el Evangelio nos dice, ayudaos, orad los unos por los otros, consolaos, exhortaos los unos a los otros, visitaos los unos a los otros, llorad los unos con los otros. Ese es el llamado a la comunión. A ser vulnerables, a exponernos, la comunión implica esto, la comunión implica compasión, y ya me pasé del tiempo. La comunión implica compasión, la comunión implica que nos acerquemos, que nos conozcamos, que nos comprendamos, que seamos capaces de ponernos en el lugar de mi hermano que sufre. A eso se le conoce como empatía en la terminología psicológica, pero en la Biblia eso es compasión. Estamos llamados a vivir compasivamente los unos con los otros. Y sabes, siempre decimos esto, pero hay tres niveles de comunión. El nivel más básico es el reunirnos así como estamos aquí, para escuchar la palabra y cantar juntos. Ese es el primer nivel. El segundo nivel de comunión es el nivel de servir juntos, tener proyectos de servicio y de ministerio. Este verano fuimos algunos a varios retiros, campamentos, y ahí tuvimos cierta comunión. Cierta comunión, nos conocimos un poco más los unos a los otros. Pero el tercer nivel, el nivel más profundo de comunión, es cuando sufrimos los unos al lado de los otros. Cuando estábamos allí este año en el campamento de Estruendo, estábamos todos unidos, pero cuando llegó el fuego eso nos fusionó. Porque el sufrir juntos crea un vínculo más fuerte que ninguna otra cosa. ¿Quieres saber quiénes son tus amigos de verdad? ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? Espera estar en el hospital. Los que son capaces de venir a sufrir contigo. Esos son aquellos con los que verdaderamente tienes comunión. Esa comunión íntima siempre se da alrededor de la mesa. ¿Sabes? La comunión íntima siempre se da alrededor de una mesa, es entre 4 o 5. Nosotros hemos subestimado las reuniones masivas, las hemos magnificado y creemos que eso es lo bueno. De hecho, nosotros pensamos que cuando hay 2 o 3 eso es un fracaso. Tenemos que contarlos a partir de 100 para que sea un éxito. Sin embargo, Jesús dijo, donde hay 2 o 3,
allí voy yo porque ese lugar es un lugar que vale la pena. De hecho, Jesús tenía un grupo reducido de 12, ¿os acordáis? Con los que comía. Pero no solo tenía ese grupo reducido de 12, de esos 12 tenía 3 y con él 4, con los que se retiraba al huerto y delante de ellos se abría y se exponía completamente y les decía: mi alma está triste, triste hasta la muerte. El llamado a sentarnos a la mesa es el llamado a la comunión, y esa comunión la experimentamos en grupos pequeños, en grupos reducidos. Por eso como iglesia estamos tan decididos a que todos los hermanos puedan encontrar un grupo pequeño, un grupo de hogar, un grupo de conexión, donde reunirse, donde abrirse, donde poder hablar, donde poder contar, donde poder experimentar consuelo, donde poder abrirse y contar lo que están pasando realmente. Porque esa es la vida en comunidad, esa es la verdadera vida en comunión. Y necesitamos esa vida para salir de Lodebar, para sacar Lodebar de nuestro corazón. Te quiero preguntar, ¿ya estás en un grupo pequeño? ¿Ya tienes ese grupo? Hay muchos, en diferentes horarios, en diferentes zonas, incluso los tenemos online. Es un lugar que vale la pena, donde encuentras conexión, donde encuentras compañía, donde encuentras comunión. Por último, el llamado a sentarnos a la mesa es el llamado a ser aceptados. La mesa del Rey es una mesa donde encontramos plena y completa aceptación. La aceptación es algo que todos necesitamos desde que nacemos, es una necesidad básica que tenemos. Los niños, los bebés necesitan aceptación y buscan aceptación. Si te fijas, los niños necesitan ser atendidos, necesitan ser valorados, necesitan ser acariciados, y ellos luchan por eso desde bebés. Aún no saben por qué, pero ellos adoptan una serie de muecas que nos llaman la atención. Cuando ves un niño, bebé, que apenas tiene meses, y ese niño te sonríe, y cuando tú te sonríes te vienes arriba y le haces caricias, carantoñas, quieres hacerle reír porque crees que con tu humor el niño te está entendiendo y se está carcajeando, pero sabes, el niño no se entera de tu humor, ese gugú, ta-ta-ta, no lo entiende nadie, no lo entienden los adultos, lo va a entender un bebé, no lo entiende nadie, el niño no se ríe por lo que le haces, el niño pone esa mueca, pone esa sonrisa, porque cuando ve que sonríe, tú te acercas y le haces más caso y lo acaricias. A esa sonrisa se le conoce como la sonrisa social. La adoptan los bebés desde pequeños para llamar tu atención, para que tú le muestres aceptación. Y todos nosotros buscamos aceptación en la vida. Todos nosotros necesitamos ser valorados, necesitamos ser afirmados, necesitamos ser amados. Todos nosotros. Y ¿sabes qué? Este mundo, esta sociedad en la que vivimos es una sociedad rota, infectada por la enfermedad del rechazo, que vive siendo rechazada y rechazando, y todos nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos siendo rechazados y buscando aceptación. Desde pequeños, muchas veces en nuestra casa, dentro de nuestra familia, somos rechazados. Muchas veces cuando llegamos al colegio, desde niños empezamos a experimentar el rechazo de nuestros pares, de nuestros compañeros. Hoy se dice que 1 de cada 5 niños sufre bullying, rechazo, abuso dentro de su colegio, pero de ese 1 de cada 5, de ese 1, es solo un 15% de los que lo reconocen, solo un 15%. Los niños viven siendo abusados, rechazados, desde pequeños, desde la infancia, pero cuando tú ya eres adulto la cosa no mejora. Cuando eres adulto sigues siendo rechazado. ¿Te has parado a pensar cómo te sientes cuando te dicen eso es de tu época? ¿Te has parado a pensar cómo te sientes? Eso es de tu época. ¿Qué pasa?
¿Que me tengo que ir de esta época o qué? Y se están riendo, pero me lo dicen mucho. Desde niños, cuando somos adultos, eres rechazado por cualquier cosa, por tu raza, por tu procedencia, por tu cultura. Cuando somos mayores, cuando peinamos canas, cuando atravesamos la tercera edad, somos rechazados por habernos hecho viejos. Tantas personas mayores siendo abandonadas por sus seres queridos. No importa. No importa lo que hagas. No importa los méritos que hagas. Entiende esto. No importa los talentos que tengas. No importa lo bueno que seas. No importa lo perfecto que seas. Esta sociedad, este sistema, siempre te va a rechazar. Solo hubo uno perfecto en esta tierra. Solo hubo uno que vivió su vida en el modo más perfecto, en la forma inapelable. No había motivo, no había causa por la que se le pudiese culpar. Ese único perfecto fue Jesús. ¿Sabes lo que hizo esta sociedad? Le rechazó, le dio la espalda, le culpó y le crucificó. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. No son los méritos. No llegan, no son suficientes. Llegó el niño lisiado. Ya era un hombre, tenía 29 años. David le vio y dijo: a partir de hoy te vas a sentar cada día a mi mesa y serás como uno de mis hijos. Yo creo que esto sorprendió tanto a Mefiboset que en algún momento, cuando se quedó sentado a la mesa con el rey, le debió de preguntar: David, ¿por qué hiciste esto? David, ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que reconociste? ¿Por qué me valoraste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si estoy lisiado, ¿por qué? Yo creo que en ese momento David miró a Mefiboset y le dijo: no te ofendas, Mefiboset, pero esto no tiene nada que ver contigo. Yo conocí a un hombre. Conocí a un hombre que amó con el amor más puro que se pueda amar. Conocí a un hombre que me fue más fiel y leal que ningún otro hombre. Conocí a un hombre que estuvo dispuesto a renunciar al trono por mí. Conocí a un hombre que estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida por mí, a arriesgar su propia vida por mí. Conocí a un hombre que pactó por los suyos conmigo. Conocí a un hombre que se llamaba Jonatán y era tu padre. Y es en memoria de ese hombre que tú estás sentado hoy aquí. Es en memoria de ese hombre que tú estás sentado hoy a mi mesa, Mefiboset. No tiene nada que ver con tus méritos. No tiene nada que ver contigo. Es por los méritos de ese hombre. Llamaba Jonatán. A mí eso me recuerda. Me recuerda la historia que nosotros hemos vivido. Si nosotros podemos sentarnos a la mesa
no tiene nada que ver con nuestros méritos. No tiene nada que ver con nosotros. Es por un hombre. Es por un hombre que fue fiel a Dios hasta la muerte. Es por un hombre que amó con el amor más puro que se pueda amar. Es por un hombre que estuvo dispuesto y que renunció a su mismo trono. Es por un hombre que entregó su vida. Es por un hombre que pactó por los suyos. Por ese hombre, Jesucristo, nosotros nos podemos sentar a su mesa, a la mesa del Rey, y podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos salir de lo de Bar, podemos disfrutar de una vida bendita, de una vida bendecida, llena de posibilidades, llena de sorpresas, llena de misericordias. Es por ese hombre que nosotros podemos salir de nuestra soledad y tener comunión y tener una familia. Es por ese hombre que podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios y experimentar profunda aceptación. El apóstol Juan dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esos están invitados, esos son bienvenidos a la mesa del Rey. Déjame terminar y preguntarte: ¿conoces a este hombre? ¿Te has entregado a este hombre, Jesucristo? Él dio su vida por ti. Y si tú por la fe te vinculas a Él, Él te da el derecho de ser llamado hijo de Dios y te da el derecho de sentarte a la mesa del Rey. Por unos momentos inclina tu cabeza y dónde estás. Y si no conoces a este hombre, si no te has entregado a este hombre, yo te quiero dar la oportunidad de venir a Él con fe, con sinceridad, y decirle: Señor Jesús, díselo ahí audiblemente o en tu interior, Señor Jesús, en esta mañana quiero poner mi esperanza, mi confianza en ti, en tu obra en la cruz, en tu sacrificio, en tu muerte en mi lugar. Quiero pedirte que me perdones de todos mis pecados. Quiero pedirte que hoy tú vengas a salvarme, que hoy tú vengas a hacerme un heredero del reino de los cielos, que tú puedas hacerme un hijo de Dios y que a partir de hoy yo pueda sentarme a esa mesa que traiga consuelo a mi alma y profundo consuelo a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si has tomado esta decisión, quiero felicitarte. Si es la primera vez que has orado así, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. ¿Alguien lo ha hecho? No tengas vergüenza ni miedo. ¿Hay alguien? Si no, vamos a terminar esta reunión poniéndonos de pie y cantándole al Señor con toda la gratitud que haya en nuestro corazón.